con una conferencia muy importante, dado que va el doctor Reinaldo Soto Cedeño a abordar un tema que concierne a la región poblana. Este ciclo ha sido posible gracias a la buena disposición del doctor Grajales, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, y particularmente con la coordinación de la doctora Alicia Tecuangüey Sandoval, quien es investigadora de ese instituto, que nos ha permitido establecer una productiva relación entre la academia representada por esta dependencia universitaria y la biblioteca José María Lafragua, que tiene como objetivo la custodia de los materiales bibliohemerográficos y documentales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, aclaro, una buena parte de ellos, porque también tenemos el Archivo Histórico Universitario y algunas otras dependencias que conservan alguna parte del patrimonio documental. Pero básicamente el patrimonio documental más copioso en materia de periódicos, de libros y de archivos, se encuentra, archivos históricos, se encuentra aquí. Bien, hemos también contado con la colaboración importante de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2, CUDI, que junto con la Dirección de Educación a Distancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hace posible que estas conferencias también sean vistas a través de la Internet por medio del sistema de video streaming. Entonces, esto ha permitido pues que podamos estar aquí ante personalidades muy importantes en el mundo de la academia con el tema de la independencia de México. También quiero señalar, como en cada ocasión lo he hecho, que el personal de la Biblioteca Lafragua preparó para ustedes que han asistido a estas conferencias una exposición de alguna selección de documentos que tiene la biblioteca y que pueden verlos en las vitrinas. Esta misma selección se encuentra también en formato digital en una exposición que aparece en la página web de la biblioteca. De manera que pues, tratamos de aplicar la tecnología al trabajo bibliotecario y además con la participación extraordinaria de nuestros invitados y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya no quiero prolongar más esta apertura. Yo quisiera dejarle el micrófono a la doctora Alicia Tecuangüey Sandoval para que nos haga favor de presentar tanto la conferencia como a nuestro conferenciante de esta tarde. En el ciclo de conferencias en el que hoy damos la tercera compartida, gracias a la colaboración de colegas de distintas instituciones que se han dedicado durante años a la investigación del periodo, hemos tenido la oportunidad de conocer algunos aspectos novedosos de la historiografía reciente de la independencia de la Nueva España, y más precisamente hemos podido conocer que entre insurgentes y realistas había no solo claras y contrapuestas posturas en relación al vínculo que la Nueva España debiera tener con la monarquía española, sino también a través de la conferencia de José Antonio Serrano, nos invitó él a pensar que también había una cultura compartida, fraguada a lo largo del siglo XVIII y que hizo factible adoptar conductas y soluciones iguales para encarar los retos de la organización y movilización de poblaciones que controlaban, ya no solo en términos del tradicionalismo, sino también del lenguaje de la modernidad. Asimismo, a través de la conferencia de Brian Conaton, hemos tenido oportunidad de repensar problemas históricos centrales
estos abiertos por la consumación de la independencia. Uno de ellos, central, fue el de asumirse el nuevo Estado independiente como una nación católica predestinada a la protección de esta fe. A los ojos de los nuevos mexicanos de esa época, de los mexicanos recientemente independizados, la monarquía española había abandonado ese destino cuando, en aras de su modernización, se despojó de la misión de ser ella la monarquía predestinada a extender y conservar la catolicidad en todo el orbe. Sin embargo, este proyecto entrañó, este proyecto de modernización, también entrañó grandes dificultades, y antes que ser un elemento de unificación para el nuevo Estado independiente, contribuyó a profundizar las divisiones internas, y a pesar que era incuestionable que todos los políticos de la época eran católicos. El día de hoy, el doctor Reinaldo Sordo, en su conferencia La presencia de Manuel Mier y Terán en la región poblana, nos propone recordar que la consumación de la independencia no puede ser comprendida sin considerar la acción insurgente. En una labor encaminada a desacralizar a los líderes insurgentes que nos encamina a imaginarlos como hombres de bronce, su reflexión en contra de esta idea nos propone una vía alternativa para sopesar mejor su contribución, con base en el análisis de un hombre que tuvo gran estatura y gran importancia en la región poblana. Nos referimos a Manuel Mier y Terán. El doctor Reinaldo Sordo nació en la Ciudad de México. Obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, realizó estudios de maestría en Ciencia Política en el Colegio de México y alcanzó el grado de doctor en Historia en el mismo Colegio de México. Trabaja desde 1980 como profesor investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus áreas de interés han sido la historia política e institucional mexicana del siglo XIX, así como la enseñanza de la historia a públicos no especializados. Sus aportaciones más relevantes se encuentran en el estudio de los congresos de ese siglo, del siglo XIX, y ellos se encuentran divulgados entre diferentes artículos, sobre todo en el libro El Congreso en la Primera República Centralista, publicado por el Colegio de México. También ha escrito en coautoría con la doctora Josefina Zoraida Vázquez el libro En defensa de la patria 1847-1997 y en coautoría con la doctora María Julia Sierra Atlas Histórico de México. Ha publicado, como decía antes, diferentes capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre el siglo XIX mexicano. Te saludamos, Reinaldo, te agradecemos mucho tu cordialidad por estar con nosotros y te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Bueno, agradezco mucho al Instituto de Investigaciones Sociales y Humanidades de la UAP y en especial a Alicia Tecuangüey, que llevamos una amistad de hace muchos años, lo mismo que a la Biblioteca José María La Fragua y a su director Manuel de Santiago, por esta invitación que me han hecho a compartir con ustedes algunas de lo que he encontrado sobre la Guerra de Independencia en una zona muy específica del estado de Puebla, que es la zona de Tehuacán principalmente. Debo decirles que yo llegué a la independencia realmente tangencialmente, como lo dijo Alicia, pues yo estaba más centrado en la historia política del post-independiente,
Pero ahí al estudiar esta época me encontré con un personaje que verdaderamente es apasionante, Manuel Mier y Terán, que pues hizo cosas muy importantes para este país y que murió trágicamente en 1832. Esto me llevó a pensar en hacer una investigación sobre su participación en la independencia. Y bueno, ya realizando la investigación, pues ahí se han encontrado, digamos, los dos grandes protagonistas, esta región poblana y este personaje tan, creo yo, tan relevante de nuestra historia y que, sin embargo, por ciertas circunstancias casi es desconocido para la mayoría de la gente, ¿no? También he traído algunos mapas y algunas cosas para ilustrar. No sé si lo pueda hacer muy bien, no soy muy bueno para la tecnología, pero sí quería yo mostrarles algunas cosas, primero un poquito de la zona y pues ir armando la conferencia, dado que pues aquí la parte de la geografía también es muy importante. Entonces, esta primera... ¿Quieres trabajar con este, perdón, Rey? ¿Mande? ¿Sí? Sí, para que te escuche mejor. Bueno, este... ¿Sí está prendido? Aquí, así. Hola, hola. No. Bueno, ¿no? O sea, uh-huh. Ahora sí, gracias. Bueno, aquí tienen ustedes, primero es una imagen, un mapa antiguo de 1666 de lo que se llama el Cerro Colorado, que tiene una parte importantísima en la historia de la independencia y de Tehuacán. Acá está Tehuacán y este es el famoso cerro que es de 1666. Curiosamente, 6 años después de que a Tehuacán le dieron la categoría de ciudad de indios, con todos los privilegios que tenía la ciudad de Tlaxcala. Sí, está acuarelado, se encuentra en el Archivo General de la Nación, y bueno, por aquí se muestra ya la subida atrás del cerro hacia la región de Orizaba, ¿no? Bueno, si quiere pasar la próxima. Aquí tienen también otro de 1740. Me parece muy bello este mapa. Este es Tehuacán, en una representación pues casi indígena. Sí, inocente. Y se marcan aquí, este es el Camino Real que va hacia Oaxaca. Los que tienen crucecitas son pueblos. Ahí los ven ustedes, San Lorenzo, no recuerdo este cuál es, y los que no tienen crucecitas son haciendas. Entonces, así lo representó el que dibujó este mapa, también de esta región de Tehuacán, tan importante como iba a ser en la independencia. Sí, por favor. Sí. Aquí tienen otra también, me parece muy bella, imagen de, este es el Cerro Colorado, ahí lo ven, ¿sí? Y distintas localidades, aquí no aparece, este es el San Francisco Antiguo, del Tehuacán Antiguo, y parecen pues haciendas y pequeños poblados de la región, ¿no? Esto todavía es de la época colonial, 1780, bien. Bueno, ya entramos a la Intendencia de Puebla. La Intendencia de Puebla fue fruto de la Real Orden de 1786, se funda en el 87 y como ven ustedes, Puebla fue la segunda intendencia más importante del virreinato. Y su territorio llegaba del Golfo de México al Océano Pacífico. Toda esta región
de Tlapa, ahora pertenece al estado de Guerrero, y toda esta región de Huachinango ahora pertenece al estado de Veracruz. Ustedes han oído quizás que los Borbones fueron muy racionalistas al hacer la primera división del territorio de México, pues ya de manera muy clara, donde ya cada intendente sabía su territorio. Y sin embargo, aquí podemos ver que no hay mucho racionalismo, porque la intendencia de Puebla corta en dos a la intendencia de Veracruz. O sea, Veracruz estaba dividida por la intendencia de Puebla. Si quiere, por favor. Y aquí tenemos un mapa ya del siglo XIX. ¿Está bien? No, ¿está bien? Ajá. ¿Sí? ¿Sí, sí está bien? Ah, sí, es la intendencia. Sí, es la intendencia. No, ya es el estado. Aquí, mira, se dice Estado de México, Estado de Veracruz. Sigue la misma idea. Aunque ustedes no lo crean, esta situación de que Puebla dividía a Veracruz en dos duró hasta 1852. Hasta el gobierno de Santana, el último gobierno de Santana, pues después de muchos reclamos de Veracruz dijeron, bueno, ¿por qué no nos regresan y le dan continuidad a nuestro territorio, ¿no? Entonces, este mapa, que es de la primera mitad, está en la Mapoteca Orozco y Berra, pues nos muestra que por mucho tiempo se mantuvo esta realidad. Yo he buscado de dónde saldría esta idea, y creo que me parece, aunque no lo podría afirmar, es que el Obispado de Puebla, cuando se formó, corría del Golfo al Pacífico. Entonces yo creo que se repitió cuando se hicieron las intendencias, y se siguió después ya como estado hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, por favor. Bueno, aquí entonces entramos ya, este es un mapa de finales de la colonia de Tehuacán, que es, digamos, el gran personaje geográfico de lo que les voy a relatar más adelante. Aquí está Tehuacán. Tehuacán era un partido o provincias, a veces como le llamaban, muy importante, muy rico. Tenía un buen número de pueblos de indios. La mayor parte de su población, el 88%, era indígena, solamente un 9% eran castas y un 3% de criollos y españoles. Su actividad económica era muy variada, había como 14 o 15 haciendas, y estas producían de todo: trigo, maíz, cebada, frijol. También la cría de ganado fue muy importante en esta época, ¿sí? Hubo años en que hubo matanzas de miles y miles de cabezas. En esta zona de Zapotlán había muchas salinas, entonces también había el comercio de la sal. En esta zona de la sierra, de pueblos indígenas, se cultivaba la cochinilla, ¿sí? Y Coscatlán, este famosísimo pueblo, tenía una feria anual de cochinilla muy importante. Y en general, bueno, estaban muy diversificadas las actividades de Tehuacán. Pero lo más importante, pues, como ven ustedes, su situación geográfica. Tehuacán se convierte en un centro de comercio importantísimo, que va a tener relación hacia Puebla, hacia las villas, o sea, Orizaba, Córdoba, por supuesto, llegaban hasta Veracruz, y por la Mixteca y Oaxaca. El Camino Real pasaba, venía de Puebla y pasaba por Tehuacán, seguía perfectamente transitado hasta la ciudad de Oaxaca y hasta Guatemala. Se podía llegar perfectamente, ¿no? Bueno,
si quiere, por favor. Aquí, entonces, ya, bueno, me voy a detener un poco, ¿no? Porque vamos a entrar. Bueno, es la parte de los caminos también, sí. Si ustedes pueden ver, aquí tiene usted por Tehuacán, pasaban caminos muy, o tenían relación caminos muy importantes. Este es el Camino Real de Puebla, que viene acá. Luego el camino que subía por la sierra hacia Orizaba, sí, por Aculcingo, por supuesto. Luego ahí está el camino hacia Tepeji de la Seda, que fue un lugar muy importante durante la guerra. Y luego desde ahí pues se podía tener control a este otro camino que bajaba de Puebla por Izúcar hacia Oaxaca, sobre todo cuando los insurgentes cierran este camino, los realistas tuvieron que mover todo a través de Izúcar y de Huajuapan. Y los insurgentes los atacaban en esta zona y pues impedían el libre tránsito de estos convoyes, ¿no? Sí. Entonces, para hacer una pregunta para Citra. Sí. Teotitlán del Camino está al ya forma parte de Oaxaca. Ah, okay. Sí, no, está a la orilla, en el límite entre Puebla y Oaxaca, pero ya está en Oaxaca. Ah, bueno. Sí, pero yo aquí lo puse porque ahorita vamos a ver, fue parte de la estrategia militar de Mier y Terán, por eso está, ¿no? Sí. Y luego también un camino muy importante para ellos era de Tehuacán hacia San Andrés Chalchicomula, ¿no? Porque esta zona era sumamente rica en cereales y de ahí sacaban pues los principales recursos, ¿no? Entonces es los caminos, es otro de los atractivos que tenía la zona por lo estratégico, estaban cerca de del camino que iba de México y de Puebla a Veracruz, bloqueaba el camino que iba hacia Oaxaca, inclusive podían hacer correrías hacia el otro camino hacia Veracruz, ¿no? Entonces, es una zona muy estratégica, ¿no? Que solamente muy pocos le dieron ese valor. En general no se le daba tanto valor como en realidad lo tenían. Bien, bueno, no sé si... Bueno, este es Manuel Mier y Terán, precisamente es el personaje de que vamos a hablar. Él nació en la Ciudad de México, sus padres eran de familias muy importantes, sus abuelos habían sido burócratas importantes del virreinato, y él entró a estudiar al Colegio de Minería, estudió en el Colegio de Minería y tenía una gran pasión por las ciencias que adquirió ahí en el Colegio de Minería. Estando en el Colegio de Minería, precisamente, es cuando va a irse hacia la insurgencia, o sea, su incorporación a la guerra insurgente es muy temprana, es del año de 1811. Él se va y va buscando distintos lugares, primero se va al rumbo de Tepeji del Río, no este Tepeji, sino el del Estado de México, por ahí anduvo, y no le convencían el movimiento de independencia, pues había el movimiento principal, primero con Hidalgo, luego con Morelos, pero en muchas partes del país había pequeños grupos que se levantaron, normalmente eran dirigidos por rancheros o curas, hay muchísimos curas que se levantan en muchos pueblos en la zona central, digamos, del país,
Él lo que no le gusta mucho es que estos grupos, la mayor parte, son muy desordenados, y da un rodeo, va a Guadalajara y termina por presentársele a Rayón en Zitácuaro. Entonces, ahí, estando con Rayón, a lo que se va a dedicar él es a la artillería. Por sus estudios, era lógico, era lo que más necesitaban los insurgentes, entonces la fabricación de armas y todo lo que tenía que ver con la artillería es el arma en el que él se desarrolla. Está con Rayón, está en el sitio de Zitácuaro, cuando tienen que dejar Zitácuaro, y en general sigue un buen tiempo con Rayón, pero Ignacio Rayón no tenía muchas dotes militares y tienen una serie de descalabros que a él pues no le convencen mucho, y termina, se mueve él, deja a Rayón y se va a integrar con Mariano Matamoros, cuando Matamoros estaba en Izúcar. Carlos María de Bustamante, que es, pues sabía mucho y conoció a todos ellos, inclusive él lo conoció a Mieri Terán, y dice, quién sabe si sea cierto, que él le proporcionó el caballo para que saliera a unirse a los insurgentes, pero dice que tenían amistad con Matamoros, había cierta amistad posiblemente de las familias, pero ya lo conocía. Entonces ahí en Izúcar es donde empieza ya a desarrollar más, y con Matamoros, sus talentos militares, ¿no? En ese momento es cuando se da también, es por la época en que Morelos rompe el sitio de Cuautla y se mueve hacia esa región. Y en ese momento, que es principios de 1812, ahí es cuando la zona de Tehuacán empieza a agitarse mucho y empiezan a formarse grupos de así rancheros y campesinos que se unen y empiezan a formar grupos que van a poner en convulsión toda la zona. Va a ser una zona que prácticamente de manera ininterrumpida va a haber presencia insurgente desde 1812 hasta enero de 1817. O sea, quiere decir que es una de las zonas del país que más participó en la guerra insurgente, ¿no? Matamoros se va a unir al ejército de Morelos, cuando Morelos se mueve hacia Puebla, y inclusive ahí, precisamente ya en Tehuacán, porque Morelos estuvo unos meses en Tehuacán, ahí conoce a Mieri Terán y lo nombra teniente de la artillería, ¿no? O sea, siempre lo ubican como artillero y es básicamente en lo que va a participar, ¿no? Cuando está en Tehuacán, ahí Morelos tenía varias posibilidades, eso lo explica muy bien Hamnet, el profesor Brian Hamnet, que una de sus posibilidades era ir sobre Veracruz, y eso hubiera sido un golpe muy fuerte al gobierno virreinal, o también concentrar más elementos y ir sobre Puebla, que era pues la segunda ciudad del virreinato. Pero sin saberse exactamente por qué, más bien Morelos decide ir sobre Oaxaca. Entonces se mueve hacia Oaxaca
y ahí ya lo acompaña también Matamoros y obviamente Mieri Terán, que está incorporado ya al ejército de Morelos. Esto está bastante documentado, tiene un papel relevante en la artillería, sobre todo en la toma del fuerte de la Soledad, bueno, que es realmente una iglesia que fortificaron los realistas. Y Morelos queda muy satisfecho con la contribución que hace él desde el punto de vista de la artillería y lo nombra jefe de artillería de todo el ejército insurgente del sur, ¿no? Y lo cual uno pensaría, pues va a seguir él con Morelos en sus siguientes campañas, pero cuando ya Morelos decide moverse hacia Acapulco, Mieri Terán está enfermo en ese momento y no puede ir con Morelos, y ahí ya su suerte se va a sellar y se queda primero ahí en Oaxaca y después ya va a ir más hacia la región de Puebla, principalmente pues esta región de Tehuacán, ¿no? Originalmente iba a seguir a Morelos en su camino y en sus siguientes campañas y ya no lo hizo, sino que se quedó ahí, quedó bajo el mando del gobernador Benito Rocha, que nombró Morelos, y a partir de este momento va a estar moviéndose en esta zona. Primero, pues va al sur a sofocar una rebelión de unos mulatos y negros, uh-huh. ¿Sí? Y después ya se coloca en Huajuapan y ahí está un buen tiempo bajo el mando de este Benito Rocha. En ese momento, cuando está en Huajuapan, regresa Rayón para estas, o viene más bien Rayón para esta zona, y contra su voluntad, porque él no quería, se tiene que incorporar a el ejército de Rayón, porque pues ya había visto que Rayón no era muy buen militar y no había estado muy a gusto el tiempo en que había estado con él en Zitácuaro y los meses posteriores. Pero no le queda otra más que quedar bajo Rayón. Rayón hace una campaña muy desafortunada hacia Oaxaca, se pierde Oaxaca y hay una serie de enfrentamientos con los realistas que todos los pierde Rayón. Y además entra en conflicto con otro jefe que llega, que es Juan N. Rosains, que es otro personaje ahí muy, que creó muchos problemas, y parecía que el Congreso les había dado a los dos mandos sobre la misma zona, más o menos. Entonces, además de todo, había el conflicto entre Rayón y Rosains. Y termina Rayón, ya para no meterse en conflictos con Rosains, se va de la zona y se va hacia el norte de Puebla, a donde estaba Osorno, otro líder importante. Pero Mieri Terán lo deja y se queda en la zona ya de Tehuacán, en esta zona que ya más o menos pues conocía, ya llevaba tiempo estando ahí. Y yo creo que no pensó que no era conveniente irse a una zona que no conocía. Además, Rayón no le garantizaba pues que fuera a haber buenos resultados en las campañas militares, ¿no? Voy creo un poco más rápido, si no los voy a cansar con tanto detalle, ¿sí? Todo el mundo le dijo, ¿cómo desertaste de Rayón? Rayón era todo un personaje de
pues de la independencia, había sido secretario de Hidalgo y bueno, pero él dijo después que había pagado su pecado habiendo quedado bajo las órdenes de Rosaños. Entonces, no le fue peor cuando Rosaños llegó a la zona y se estableció ahí en Tehuacán y quedó como subordinado Mieri Terán. Rosaños es el que hizo la primera fortificación del Cerro Colorado. Ese es, no es original de Mieri Terán, ¿no? Entonces, si me quiere pasar, a ver. Bueno, esta es la zona más o menos, luego lo vamos a explicar. Tehuacán es como el centro de esta zona, que llega hasta San Andrés, arriba, y luego lugares importantísimos, Tepeji, que le cubría la entrada por Puebla, y Teotitlán, que sobre todo le cubría la subida de las tropas desde Oaxaca, ¿no? Sí. Por favor, sí. Esta es la famosa fortaleza de Cerro Colorado. Bueno, este es un amigo le hizo el dibujo sobre un mapa antiguo, ¿sí? Pero el mapa es prácticamente así. Entonces, aquí ven ustedes la famosa fortaleza de Cerro Colorado. Este es Tehuacán. Aquí está. Esta parte de arriba, creo que ya no señala esto. Ya no sirve. Así. Este es donde está la Plaza de Armas, que ahorita les voy a decir. Había cuatro caminos, ahí están los caminos, y estas son las fortificaciones que se mandaron a hacer, primero por Rosaños y luego por Mieri Terán, y que hacían bastante inaccesible la subida al cerro. Este es un río que pasaba más o menos como a 2 kilómetros de esta fortificación. El gravísimo problema del Cerro Colorado era el agua. La tenían que acarrear desde aquí hasta arriba e hicieron obras para, inclusive hicieron dos presas para retener agua, pero siempre fue el principal problema de los insurgentes el agua, ¿sí? Esta idea de meterse en un cerro y fortificarlo, ustedes lo han de saber, se hizo en muchas partes. Hay muchísimos casos que los insurgentes, los distintos jefes, sobre todo después de la derrota de Morelos, la de Valladolid y Puruarán, y como que no hubo a dónde irse y el ejército pues se desintegró, entonces cada insurgente buscó un cerro para ahí fortificarse, y hay muchos casos, así como este, pues está el de Barrabás, está el de Cóporo, o en lagunas, como en Chapala, en la isla de Mezcala, o en Zacapu, el fuerte de Jaujilla. Entonces, los jefes insurgentes, para sobrevivir, hacían esas fortificaciones en lugares inaccesibles, difíciles para el ejército realista, y por muchos años, pues, les opusieron mucha resistencia al ejército español, ¿no? Entonces, fue un proceso muy largo, todavía, pues, hasta finales del 18 todavía hay algún lugar que por ahí está en pie de todo esto que hicieron. El único problema es que ya no pudieron actuar coordinadamente, sino que cada insurgente iba, digamos, a su aire, defendía su zona, difícilmente actuaba con otro, y si se les invitaba no cooperaban. Entonces hay como una feudalización de la guerra, y
pues desgraciadamente no hubo ya la acción de grandes ejércitos como en la época de Morelos. El mismo Mier y Terán lo explica en uno de sus escritos y dice que ninguno de estos insurgentes que se fortificaron llegaron a mover más de 2,000 gentes, ¿sí? Que es nada. Él tenía entre 1,000, 1,200 personas en su lucha, ¿no? Entonces, pues eso era muy poco para enfrentar a un ejército pues muy grande y bien equipado, ¿no? Sí, por favor. Sí. Esta es la vista de frente, de arriba, del cerro. Esta parte es donde está la plaza de armas. Esto es pues más o menos toda la superficie. Es un cerro muy grande, son como 500 hectáreas, aunque aquí pues ya son como 20 y tantas. Aquí en la actualidad ya hay una cruz. Los que han ido, bueno, seguro que ustedes lo conocen, es una cruz que se construyó en el siglo XX, monumental, y como cosa curiosa, hay un arqueólogo que estuvo haciendo excavaciones, Mauricio Gálvez me parece que se llama, y dice él con mucha realidad que hay una continuidad, porque aquí se han encontrado vestigios prehispánicos, luego están los vestigios insurgentes, y ahora hay un culto o una ceremonia el 3 de mayo, suben a la cruz en una especie de ceremonia o ritual religioso, ¿no? Bien, sí, por favor. Esta es la plaza de esa parte sota, esto es lo que sería la plaza de armas o plaza principal. Sí, por favor. Y este es, digamos, también es lo que levantó este arqueólogo. Estos montículos son prehispánicos, todos estos, y estas son lo que hicieron los insurgentes. Y aquí estos son depósitos de agua, lo mismo que este, porque pues siempre fue el principal problema de la fortaleza. Estos son galerones donde guardaban las municiones, había una maestranza, la casa del oficial, tenía una capilla, era una especie de pueblito en realidad, pero aquí pues vivían unas a veces 100, 200 personas cuando mucho, porque él tenía distribuida la tropa en distintas partes de toda esta zona, ¿no? Sí, por favor. Esta es una vista de cómo está cortado el Cerro Colorado actual, ¿no? Y pues era prácticamente inaccesible para tomarlo, ¿no? Sí. Esta es una vista de Tehuacán desde el cerro. Oh, qué bonito. Se ve bonito. ¿No? Bien. Bueno, entonces, como ven, esta es la zona y esto es lo que cuando llega Rosains se le ocurre fortificar el cerro, ¿sí? Lo venía persiguiendo un militar muy feroz de estos que hay cantidad entre el ejército realista, Francisco Hevia, que tenía una fama pésima, y se meten al cerro y Hevia, por una cosa inexplicable, no se atreve a atacar. Apenas lo empezaban a defender y a poner todas estas cosas que les mostró. Y entonces Hevia le estuvo dando vueltas y vueltas al cerro por 2 semanas y bajaban así con pequeñas escaramuzas. No se atreve y se va. Y entonces se crea como un mito extraordinario del Cerro Colorado, que es una fortaleza inexpugnable, que Hevia no se atrevió a tomarlo y ya se quedó así en la historia. En realidad, esa fue la única batalla que se le puede relacionar al cerro en toda la guerra, esa pequeña escaramuza de Hevia contra Rosains.
Al contrario, cuando uno lee los escritos de Mieri Terán, para Mieri Terán no era tan importante el Cerro Colorado. Era nada más un punto, sí, de referencia, fortificado para ciertas situaciones. Lo utilizaba mucho para dar disciplina al ejército, porque era una de sus preocupaciones, como, pues, digamos, amante de la ciencia, de todo esto, pues quería que fuera muy disciplinado su ejército. De hecho, pues sí, hay testimonios de que dedicaba muchas horas a que estuvieran bien organizados y disciplinados las pequeñas fuerzas con que contaba él, ¿no? Pero en realidad, él lo que hizo es una especie de sistema de referencias. El centro es Tehuacán, lo importante era Tehuacán. Después el Cerro Colorado, después, muy importante, San Andrés. Ahí tenía siempre un destacamento, porque San Andrés era el lugar que les daba mayor riqueza. ¿Sí? De ahí recogían de la colecturía, recogían muchas cosas y las vendían, y era un lugar de mucha riqueza. Entonces, ese es uno de los lugares importantes en su esquema. ¿Sí? Si quiere, por favor. Este es otro, Tepeji de la Seda, que lo vimos en el mapa, está hacia el occidente. Tepeji para él era muy importante porque le cubría la entrada desde Puebla. Y eso, aquí lo que hicieron fue, en un convento, lo fortificaron, hicieron estas construcciones, todo esto, y ahí normalmente estaban unas 200 gentes defendiendo este lugar. Este mapa lo levantaron los realistas cuando lo atacaron ya en 17, ¿no? Esta ya es la posición de los realistas. Pero los realistas, pues, tampoco, a veces no eran, pues, muy efectivos, porque teniendo mucha superioridad, lograron que los insurgentes, ante la enorme superioridad, rompieron por aquí y bajaron y se fueron por una barranca. Y se escaparon. Ya no los pudieron tomar o masacrar. Como, pues, ahí venía Evia otra vez, estaba ahí en el sitio de este lugar, ¿no? Sí. Y este era el otro lugar, Teotitlán del Camino, ya en Oaxaca, ese que me preguntaba. Y aquí hicieron una especie de, pues, de fortaleza, ahí la ven ustedes, en forma de, con cuatro picos, y que estaba ligada al convento en un cerro. Ya ven que ahí es bastante ya montañoso, entonces construyeron este baluarte, una especie de baluarte, ¿sí? Y fue un lugar, pues, muy importante, porque paraban ahí todos los movimientos que tenían los realistas desde Oaxaca, ¿no? Entonces, sí, por favor. Bueno, ese es un mapita del Coscatlán, que era, pues, realmente muy pequeño, ¿no? Pero que siempre, pues, era un lugar ahí también muy especial dentro del esquema de Mieri Terán, ¿sí? Y este es en la sierra Mazatiopa, es un también muy, pues, un plano muy bonito, ¿no? Sí. Acuarelado también, y es en la parte de la sierra, ¿no? Sí, por favor. Bueno, y aquí ya, se quiere ahorita, que es más adelante. Bueno, entonces, creo que me estoy tardando mucho en tanto detalle, pero Mieri Terán tuvo muchos conflictos con Rosens. Todo mundo tenía conflictos con Rosens.
Era un hombre muy injusto, muy violento, hizo muchas barbaridades, ¿sí? Y puso a los insurgentes en unos problemas tremendos. Y como lo decía Mieri Terán, antes se sabía quién era el enemigo y quién era el amigo. Desde que llegó Rosains a esta zona, ya no sabes quién es el amigo, porque decía, el que no es realista es amigo. Y todos cooperaban. Y si uno ve los relatos y todo, la época, Rosains se dedicó a atacar a los insurgentes. ¿Sí? Todas sus batallas principales fue porque él había obtenido un grado militar de Morelos, que fue uno de los errores de Morelos, y él quería imponer su autoridad. Y bueno, hizo cosas muy desastrosas, y lo que fue el colmo es una campaña que hizo hacia Veracruz para castigar a los jefes veracruzanos, entre ellos Guadalupe Victoria y otros que no lo obedecían, y se mete en un lugar complicadísimo y en una barranca que se llama de Jamapa. Ahí los emboscan y hay un destrozo tremendo de todas las fuerzas de Tehuacán. Entonces regresan, salieron como 700, creo regresaron 100 a Tehuacán, completamente derrotados y además peleando contra hermanos insurgentes, ¿no? Entonces ya los jefes de los alrededores de Tehuacán le llaman a Mieri Terán y le dicen, vamos a deshacernos de Rosains. ¿Sí? Y le proponían matarlo y ya deshacerse de él, pero como él no era de instintos violentos, pues estuvo de acuerdo con la condición de que lo pusieran preso y lo enviaran al Congreso para que ya el Congreso decidiera, ¿no? Entonces, así lo hicieron, y a partir de agosto de 1815, Mieri Terán toma prisionero a Rosains y se convierte en el comandante de Tehuacán. Ya Morelos le había dado el grado de coronel, que era un grado alto, por varias acciones, que no vale la pena aquí pues decir al detalle que había tenido, y bueno, pues ya era considerado como un insurgente importante. Tan es así que en la causa formada Morelos, después de su aprehensión, él precisamente trataba de llegar a Tehuacán, siguiendo el río Mezcala, y es sorprendido, bueno, lo sorprenden en Temalaca, ahí cubriendo al Congreso para que logre librarse, y ya cuando lo apresan y le hacen el juicio, le hacen preguntas sobre cuál es la situación de los insurgentes. Y entonces Morelos contesta, le cito textualmente lo que dice Morelos: los comandantes de más representación son el primero, Manuel Terán, coronel, que quedó con la división que tenía Rosains, y se compondrá como de 2,000 hombres, poco más o menos, y que de todos los comandantes que hay en el día, este es en concepto del deponente el que tiene más disposición, así por su talento como porque agrega a él algunos conocimientos matemáticos. Y ya después pues da una lista de otros según la importancia que él considere, ¿no? Entonces, pues sí, era por el mismo Morelos considerado como el que había quedado pues, de más representación. Sin embargo, volvió a tener otro problema muy serio, porque el Congreso, que se había salvado de Temalaca, llega a Tehuacán. ¿Sí? Entonces, este Congreso y gobierno,
Congreso y Gobierno vienen huyendo y se refugian ahí en Tehuacán. Y desde el momento en que está el Congreso, ya en Tehuacán empiezan los conflictos. La primera cosa es que hay jefes de tropas muy diversas que obedecen a distintos jefes. Ese es uno de los temas. Y el otro tema muy conflictivo es que el Congreso empieza a actuar pues como en la infancia de nuestro sistema representativo, como el que tiene la soberanía, y empieza a dar órdenes y le empiezan por ejemplo, expulsan a los carmelitas, porque según el Congreso eran espías de los realistas, tenían unos cuantos días que habían llegado y ya decidieron y los expulsan, mientras que habían estado ahí años y nadie había dicho nada de los carmelitas, y empieza una serie de conflictos. Entonces, creo que esta es la parte más negra de la historia de Mier y Terán, la que tuvo un peso muy grande, porque sus detractores, Bustamante y una cantidad, hay muchos que dicen que él organizó el golpe de Estado para deshacerse del Congreso y ya poder tener el control de la región. Mier y Terán en sus escritos pues refuta esto, ¿sí? Dice que más bien fue las circunstancias, que fue un movimiento de la tropa, que la tropa quería matar a los del Congreso y que él intervino para evitar el derramamiento de sangre y conducir el movimiento, pero que no quedaba ya más opción más que suspender al Congreso. Y lo hizo, y eso pues va a ser un peso grandísimo en toda su vida. Ya posteriormente, ya en el México independiente, todo mundo o muchos le decían que había sido un traidor, que acabó con el Congreso. Bueno, el Congreso eran unas cuantas personas, hay que aclarar, y además muy poco realistas de lo que estaba pasando en una situación de guerra, pero bueno, es una carga que ya él va a cargar con eso toda su vida, y va a tener enfrentamientos con muchísimos, y él tratando pues de justificar su punto de vista de que pues él se vio obligado ya por el movimiento. Y una de las cosas más interesantes también, ya he visto leyendo con más cuidado todos estos documentos, y dice él, pero ¿cómo iba yo a hacer el golpe de Estado si había más tropas de los otros, del Congreso y de los que habían llegado, que las que yo tenía? Entonces es increíble pensar que yo, con menos tropas y que las tenía divididas en distintos lugares, pudiera darle el golpe de Estado a quien tenía más tropas, porque con el Congreso venía Nicolás Bravo, ¿sí? Había ahí una buena tropa, venían como 400 de infantería, ahí se llegó Ramón Sesma, que es otro que traía un buen destacamento, Lobato y una serie de jefes. Pues ya dice él, ¿cómo yo voy a dar un golpe de Estado teniendo menos tropas? Dice, es que todo, no solamente mi gente, sino toda la gente hizo este movimiento que quería ya terminar con la prepotencia del Congreso. Pero bueno, nunca le creyeron, y pues así pasó a la historia, y creo que es uno de los factores que más han pesado en que no se le reconozca pues el gran mérito que tuvo en la Guerra de Independencia y después, que es otro tema que aquí no nos toca, pero que es también muy relevante, ¿no? Bien, entonces él sí ya va a hacer el jefe de la zona desde ese agosto, una vez que se quita a Rosens y que ya le llega el Congreso, desde agosto del 15 hasta enero del 17. ¿Sí? Su estrategia se basaba no en encerrarse en el cerro. Para él eso era la peor estrategia, y era muy fácil derrotarlo si
se metían al cerro. Él lo que tenía era, el centro de todo era Tehuacán, un pequeño ejército que él manejaba muy disciplinado, y pequeños ejércitos en Tepeji de la Seda, Teotitlán del Camino y San Andrés Chalchicomula. Y los movía de un lado a otro según las circunstancias, según se necesitaba. Si había un ataque por Oaxaca, pues movía el de Tepeji o se movía él a reforzar para evitar que lo tomara, ¿no? Entonces, creo que con los pocos recursos que contaban, la poca gente, pues era una estrategia muy interesante. Además, iban sobre los caminos e interceptaban a los convoyes realistas, lo cual también les daba recursos, armas, pero en general pues tenían pocos recursos, ¿no? En 1816 empieza la contraofensiva realista sobre la zona. Ya había desaparecido Morelos y poco a poco la estrategia fue ir controlando estas áreas que les dije que se quedaron como aisladas por los distintos líderes. También tomó el mando del ejército realista en la zona Ciriaco de Llano, que era un militar pues, que conocía el lugar, ¿no? Y que tenía más elementos para hacer una contraofensiva hacia los insurgentes, ¿no? La idea que los realistas desarrollaron fue, lo primero es que hay que tomar los valles centrales, ¿sí? San Andrés, y evitar que se comuniquen los insurgentes del norte con los de Tehuacán. Entonces, toda la primera estrategia fue concentrada en la toma de los valles centrales y principalmente de San Andrés, para quitarle además los recursos tan copiosos que sacaban de esa zona, ¿no? Y más o menos ya en 1816, en los primeros meses, se empezó a sentir en Tehuacán pues toda esta contraofensiva, se tenían menos medios, escaseaban las armas, y aquí es cuando se le ocurre a Mier y Terán hacer una campaña hacia Coatzacoalcos. La idea era, decía él, que primero era para conseguir armas. En esa época más o menos llega un extranjero de esos que abundaban en la insurgencia y andaban por todos lados, Robinson, ¿sí? Y le ofrece la venta de armas a un buen precio. El problema era por dónde hacerlas llegar a Tehuacán. El lugar más fácil era Boquilla de Piedras, que era aquí, ¿sí? Que lo controlaba Guadalupe Victoria. Esta zona más o menos la controlaba Guadalupe Victoria. Entonces le dijo Mier y Terán, pues vaya a hablar con Victoria. Y entonces fueron a hablar con Victoria y Victoria le dijo, sí, cómo no. Nada más que me dan una comisión por el paso de las armas de Boquilla, sí, en serio, de Boquilla de Piedras a Tehuacán. Entonces, pues eso ya no era negocio y se le ocurrió este Robinson, que tenía un contacto, y había también otro extranjero, Galván, de apellido Galván, que le dijeron a Mier y Terán, no te preocupes, te las hacemos llegar a Coatzacoalcos. Okay. ¿Sí? Entonces, pues el único problema es que tú llegues de Tehuacán a Coatzacoalcos. Para evitar algo. Porque aquí pues ya no tenía caso, porque iba a salir muy caro, no tenían ni los medios
pagarlo por la comisión que se le tenía que pagar a Victoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que lleva en el año del 16, ¿sí? Y en la segunda mitad del 16, a Mieri Terán a hacer la expedición a Coatzacoalcos. Además, él intimó mucho con este Robinson, y bueno, Robinson en sus memorias dice muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, dice que Mieri Terán le expresó que si salía bien la campaña, él ya tenía la idea de dejar Tehuacán, porque es un lugar muy complicado, que sí es muy estratégico, pero las fuerzas realistas los estaban cercando, ya desde Oaxaca, de Veracruz, del norte de Puebla, de los valles. Entonces dice, con los pocos elementos que tengo, no me voy a sostener. Entonces, si sale bien esta expedición, vamos a trasladar la guerra de Tehuacán al Istmo. Dice, es una zona muy agreste también, complicada para el ejército realista, y tiene un valor agregado importantísimo, que queda abierta al mar, y eso le permitiría comunicarse con el extranjero, conseguir armas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, con esto toma la decisión de salir de Tehuacán. Él pensaba que, pues, en unos 10 días, a marchas forzadas, yendo por caminos poco transitados, iban a llegar a Coatzacoalcos. Me imagino que se basaba en sus mapas, porque todos dicen que el único equipaje que llevaba eran libros, mapas e instrumentos de estos de medición y, en fin. Entonces, sí, siempre estaba leyendo y viendo cómo hacer esto. Entonces, se lanzan, salen de Tehuacán, y también calculó que las lluvias se iban a retrasar. Era una de sus esperanzas para que en pocos días pudieran llegar a Coatzacoalcos. Le falla la predicción y empiezan unas lluvias torrenciales que los agarran entre aquí y Tuxtepec, que es una cosa terrible, ¿sí? Entonces, sí, en el Papaloapan, ¿no? Fueron penosísimas las marchas. Dice Robinson en sus memorias, son muy ricas en expresivas, ¿no? Dice, todo era lodo, agua, espesura, mosquitos, calor, ¿sí? Entonces, les fue muy mal, y a veces tenían que quedarse muchos días en una población a esperar que pasaran las lluvias, lo cual también ya alertó al ejército realista, y empezó a ver que se movía hacia Coatzacoalcos. Y en Tuxtepec estuvieron parados muchos días, y ahí un indio muy sabio dice, no se preocupe, nosotros abrimos un camino nuevo y lo bajamos aquí, y ya de ahí hay, cruza el río, el Huaspala, donde está Playa Vicente. ¿Cómo se llama el río? Huaspala. Y en Playa Vicente, que pues, es una población pues, más o menos, ¿no?, en la actualidad, por aquí hay un camino de los realistas, baja la costa y por la costa puede llegar más fácil, más rápido. Entonces abrieron un camino entre los indígenas y la tropa, se pusieron a abrir un camino donde no había, siguiendo el consejo de este sabio indígena, y con unos esfuerzos tremendos lograron llegar y se posicionaron del lado izquierdo del río, y del otro lado estaba Playa Vicente, que era un depósito realista de cochinilla y de otros productos muy rico. Entonces, aquí cometió un error tremendo, como no había, por la lluvia los ríos estaban muy crecidos, el río estaba muy crecido,
había que hacer muchas lanchas para cruzar el río. Entonces le informaron que no había gente casi en Playa Vicente y cruzó él con unos 15 gentes y el famoso Robinson iba entre ellos y uno que fue muy famoso en la guerra, el canónigo Velasco, y bueno, y varios de ellos cruzaron en una sola lancha, que es la que hicieron rápido, llegaron a Playa Vicente, casi no encontraron nada, y cuando estaban ya instalados ahí, llegaron los realistas y los sorprenden tremendamente, una cosa terrible. Quedan completamente derrotados, sálvese quien pueda. El Robinson se escondió entre la maleza y Mier y Terán y unos cuantos alcanzaron la lancha se volcó. Entonces tuvieron que nadar, se andaban ahogando, alguien los salvó de ahogarse y pudieron pues repasar el río otra vez. El Robinson quedó ahí apanicado entre la maleza, muerto de miedo, escondido de los realistas y no sabía qué hacer, ¿no? Mier y Terán dicen en sus obras que él pensaba atacar al día siguiente Playa Vicente, pero de repente llegó un destacamento grandísimo y ya no le quedó opción más que regresar. Y dieron por perdido al Robinson. El Robinson, después de una semana, bueno, esto ya es anecdótico, pero después de unas semanas se presentó a los realistas para que lo indultaran como extranjero, ya en unas condiciones pues terribles. Y por cierto, lo trataron muy mal y llegó a estar preso en España, en fin, le fue como en feria al pobre Robinson. Mier y Terán y su gente regresan por sus pasos, tienen varias batallas porque ya los esperaban los realistas que sabían y después de más de tres meses regresa a Tehuacán, cuando pensaba que en 10 días iba a estar todo perfecto. Pues este ya es un poco como el golpe más importante. De hecho, ya la estrategia realista era tomara como diera lugar Tehuacán. Para ellos era vital. Hay muchos escritos de Ciriaco del Llano al virrey. Dicen, es que es un punto estratégico, hay que tomarlo como de lugar. Y ya, pues entonces, va a pasar un poco de tiempo. Ahí se encuentra Osorno, el que estaba en el norte, que ya lo habían sacado de su zona los realistas. Está un poco tiempo con él y bueno, ya pues la situación se pone muy difícil para Tehuacán. Y digamos, la última etapa de la resistencia de los insurgentes es lo que los historiadores le llaman la campaña de los 19 días. ¿Sí? Son 19 días en que los atacaron por todas partes los realistas. Y ellos pues se defendieron como pudieron, ¿no? Lo primero es que se fueron sobre Tepeji, lo que decía, ¿no? Tepeji era vital porque si no se tomaba Tepeji, al atacar Tehuacán quedaba a las espaldas Tepeji y podrían ser derrotados los realistas. Entonces se van sobre Tepeji. Bueno, también, esto no lo había comentado, pero dos hermanos de él estaban en el movimiento. Uno estaba en Tepeji y otro en Teotitlán. ¿Sí? Y ya cuando ve Mier y Terán que se van sobre Tepeji, él mueve a su pequeño ejército atacar a los realistas que están sitiando Tepeji, los derrota, pero no tiene suficiente fuerza como para desalojarlos del sitio. Entonces ya se regresa un poco y ya el hermano decide salirse de Tepeji porque
pues ya no se puede sostener ahí. Entonces, están en apuros los de Teotitlán, y dice Manuel, va a reforzarlos, ¿sí? Y es el general Obeso, el español, ¿sí? Y entonces Mier y Terán va y lo derrota a este general, y entonces ahí ya sus enemigos de todo lo criticaban. Entonces, ya después de la independencia, le dicen, ¿y por qué no te fuiste a Oaxaca y la tomaste? Y dice, bueno, es que yo ya no tenía fuerzas suficientes como para hacer una expedición y tomar Oaxaca, ¿no? Derrota al general realista, pero cuando derrota al general realista, se entera que Rafael Bracho viene bajando de Puebla hacia Tehuacán. Entonces está cerrando ya todo el círculo hacia Tehuacán. Entonces él estaba al doble de distancia de Bracho, y ahí de Teotitlán decide a marchas forzadas. Lo importante era llegar antes que Bracho, porque si no, ¿cómo se iba a defender? Entonces acelera la marcha, y estando al doble de distancia, y Bracho le cierra el camino entre Tehuacán y el Cerro Colorado. Entonces, bueno, ahí ya no pudo haber la posibilidad de encerrarse ya, inclusive como última oportunidad. Pero, para que vean ustedes lo relativo de todo, envía él a 100 gentes para que tomen el convento del Carmen. No sé si lo conocen, seguramente lo conocen, muy bonito ahí en Tehuacán, que es ahora un centro cultural. Y era el punto más fuerte, era vital que lo tomaran. Entonces, van estos 100 y en lugar de tomarlo, se dispersan y nunca se volvió a saber de esas 100 personas que mandó para tomar el Carmen. Luego, donde ve lo relativo, él que se esforzaba tanto en la disciplina, pues se ve que pues no era mucho lo que se obtenía de la disciplina ya a la hora de la verdad. Sí. Luego, a otro grupo que lo mandaba un extranjero, porque había siempre muchos extranjeros, lo manda a tomar el Calvario, que es otro lugar que está así un poquito arriba, y ese sí lo toma, pero se pasa a los realistas. ¿Sí? Entonces, el pobre queda atrapado en el convento de San Francisco con la gente que le queda fiel, ¿sí? Que se eran como ya muy poca gente, ¿no? 300 gentes, más como 200 que estaban en el cerro, pero que ya estaban incomunicados, ¿sí? Entonces los realistas lo cercan, hay inclusive entradas cuerpo a cuerpo que los logran rechazar los insurgentes. Y luego, dice él, pues vamos a salirnos en la noche y desaparecer, ¿no? Romper el sitio y irnos por ahí, a ver si lograban conectar con el cerro. Entonces, salen del convento, y primero la caballería, y luego venía él y la infantería, y la caballería sale volando. Se fueron y no esperaron órdenes ni nada, se dispersaron y se fueron por distintas partes, ¿no? Entonces ahí pues ya lo único que le quedó a él se pudo haber ido, porque pues iba a caballo, pero pues como decía él, como hombre de honor que era, pues se queda con los de la infantería y ahí se queda atrapado en el convento de San Francisco. Y entonces Bracho pues le dice, pues te damos el indulto, capitula, y él quería ponerse el mérito de que había derrotado a los Teranes, a Mier y Terán, y que había tomado Tehuacán y Cerro Colorado, y primero no quería a Mier y Terán, pero después dice, bueno, pues no tiene caso, dice, ¿para qué sacrifico más vidas? Y entonces le dice Bracho, sí, todos tienen indulto menos los extranjeros, y había 46 extranjeros
en el grupo. Y entonces le dice Mier y Terán, o todos nos salvamos o todos morimos. Si no, no hay negociación. Y entonces Bracho lo piensa y como sabe que se acerca Evia, que ya había tomado Tepeji de la Seda, tenía más graduación y además era bastante sanguinario, pues Bracho dijo, no, pues acelera la negociación y le dice, aceptamos esta condición. Y así se firma el 21 de enero del 1817 la capitulación de Tehuacán, ¿sí?, en donde se les respeta la vida e inclusive Bracho le ofrece a Mier y Terán, tú eras coronel allá, aquí te podemos dar el grado de teniente coronel si te pasas con toda tu gente del lado realista. Y entonces le contesta él, sí, no es la cuestión de un grado, sino del honor de vivir después en la desgracia, ¿no? No es nada más de que yo pase y ya siga, con qué cara se iba a presentar a sus gentes, ¿no? Entonces, bueno, se le destina aquí a la ciudad de Puebla, y eso ya quisiera terminar, creo que me he alargado muchísimo, pero es interesante porque también participa al final de la independencia. En 20, sí. Entonces, ya indultado, como muchos indultados, unos pues vivieron muy pobremente, se portó muy bien con él el secretario de Llano, parece ser que era buena persona, según dice Bustamante, y le dio un trabajo como escribano en la tesorería. Entonces le daban un fabuloso sueldo de un peso diario, que parece que era una miseria o muy poquito, ¿no? Y Llano no lo quería, hay varios documentos de él en donde dices, yo no quiero tener aquí a Mier y Terán, ni a sus hermanos, ni a todos esos, por favor, sáquenlos de aquí, porque bueno, nunca los había visto con muy buenos ojos, ¿sí? Sin embargo, ya los acontecimientos de 1820 en España, cuando se le impone al rey la Constitución de Cádiz, pues abren nuevamente un espacio para la participación política de los antiguos insurgentes, ¿sí? Luego se decreta la libertad de imprenta, ¿sí?, y Mier y Terán, pues que era un hombre que había participado siempre en las filas insurgentes, pues no va a ser ajeno a este proceso, y de manera anónima escribió un diálogo que después le criticó mucho, sobre todo Rosains y otros, que se llama El tejedor poblano y su compadre. Y en él se publicaron 7 números aquí en Puebla, y en el diálogo era una forma muy popular de la época en donde un enterado le va diciendo a un no enterado, o un agente del pueblo, le va explicando las cosas. Entonces en este diálogo le va explicando qué es la Constitución, qué son las libertades, en fin. Es interesante que pues vuelve otra vez pues a la lucha, ahora a través de la escritura, de la imprenta. Y en 21, cuando se proclama el Plan de Iguala, hay testimonios de que empezó a trabajar aquí en Puebla para convencer a los cuerpos, sobre todo los dirigidos por mexicanos, de que se pasaran a el movimiento de Iguala, ¿no?
al movimiento de Iturbide, ¿no? Y después pues iban a hacer así un movimiento que no fracasa, no se puede concretar, pero sí estableció contacto con Nicolás Bravo y empezó a mandar a estos cuerpos a la división de Nicolás Bravo para que se fueran agregando al movimiento de Iguala. Y ya después él, cuando ya vio las cosas más peligrosas, salió de Puebla y se fue a entrevistar, a integrar con Nicolás Bravo en Tulancingo. Ahí lo incorporaron como el jefe de la artillería, obviamente, de la séptima división del ejército trigarante, bajo Nicolás Bravo. Y luego estuvo en el sitio de Puebla, que pone Bravo y a los realistas, y ahí comenta Mier y Terán: el año de 21 me preguntó el general Iturbide en el sitio de Puebla qué había yo sido en la revolución. Le contesté que coronel, y enseguida me hizo capitán. En esto sí que no había diferencia. Sí, se refiere a la otra vez en que lo querían nada más bajar un grado, ¿no? Sí. Y luego también, pues según las fuentes, participa en el punto de Santiago y ocupó la iglesia de San Sebastián y la casa llamada del Matadero, fortificando ambos puntos, que era su especialidad, y sosteniendo un combate todo ese día contra los realistas y acallando la artillería realista, ¿no? Entonces, pues, como ven, también tuvo su participación ya en la propia consumación. Tomada la ciudad de Puebla, terminó la intensa relación entre Manuel de Mier y Terán y la región poblana. Muchas gracias. Pues te agradecemos, Reinaldo, una interesante conferencia que es muy reveladora de lo que fue el movimiento insurgente. A lo largo de esta conferencia nos ha dado bastantes elementos, Reinaldo, para reconocer una imagen de la insurgencia que choca con lo que hemos aprendido en la educación primaria y durante la transmisión de lo que es la educación de la historia patria, perdón. Como simplemente en un objeto, con objeto de que el público organice sus preguntas, les doy tiempo haciendo una síntesis. Me parece que lo que nos muestra a la luz del caso de Manuel Mier y Terán, con un papel muy importante en la región poblana, como expresión de los pocos insurgentes ilustrados. Que tienen capacidad de poner a disposición sus conocimientos para el sostenimiento de una guerra, pero que es una guerra que fundamentalmente se caracteriza por su desorganización, y en Puebla esto es particularmente severo, lo que no ocurre en la región de la Costa Grande y la Costa Chica, principal centro de operaciones de las primeras campañas de Morelos. Todo esto nos hace ver que la insurgencia, en términos militares, sí tuvo la genialidad de Morelos en cuanto a que él es el estratega militar que logra organizar tres grandes batallas militares, sí, y que logra organizar realmente un ejército insurgente. Sin embargo, en el resto de regiones en donde cundió el movimiento,
Los insurgentes desafortunadamente no lograron articular la explosión social que había por las inconformidades y que daba alimento a los ejércitos insurgentes con una efectiva acción militar que diera posibilidad al desarrollo de los ideales autonomistas originalmente de los insurgentes en su mayoría, sí. ¿No? Ponemos puntos suspensivos en el caso de Hidalgo, pero sí nos muestra el momento más dramático, más difícil del movimiento insurgente, mantener el control sobre una área como es la de Tehuacán, con esta estrategia que me parece que autores como que se han dedicado a la historia militar como Archer han llamado la atención por las características que ha descrito aquí Reinaldo, es decir, una estrategia militar en el que la guerra de guerrillas que se está poniendo en marcha es una guerra que enfrentó al ejército realista no solo a los accidentes geográficos, sino también a esta capacidad de movilidad, a esta flexibilidad de crear cuerpos volantes que obligan precisamente a que la estrategia de contraofensiva no sea tan efectiva y a cambiar también, ¿no? No por casualidad Archer insiste en que esta es la experiencia insurgente, es la experiencia que de la que se van a nutrir los militares norteamericanos para combatir al movimiento en Vietnam. Tan importante es lo que acaba de describir en esta conferencia, Reinaldo. Entonces, bueno, creo que ya dije demasiado, pero quería resaltar estos aspectos. No sé si tienen ganas de hacer preguntas. A ver. Sí. Perdón, ¿me dices tu nombre? Rubén. Rubén, del centro escolar. Bien. Voy a darle la palabra a varios para que en una sola. Buenas tardes a todos, desde la conferencia. La verdad es que en todo el sentido de estudio no había hecho la definición, y la verdad es que es muy interesante. Mi pregunta sería, ¿qué otros estudios militares tienes un programa aparte de bienestar y corazón? ¿Qué otros? Le voy a dar la pregunta, le voy a dar la palabra a varios para que conteste globalmente. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Ya se me olvidó su nombre. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Misael? Perdón. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo y cómo? ¿Ahorita? Bueno. Nada más le doy a Misael y ya. Es que no anoté. A ver, espérame tantito. Ahí, en esa blanca. ¿En esta? Ajá. A ver, primero eran los... La primera, ¿qué otros líderes insurgentes? ¿Qué otros líderes? Los vestigios de la del Cerro Colorado. Vestigios. La muerte de Terán. Y ahora sí, Misael, gracias. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí la ronda de preguntas para... Aquí hay. Gracias.
Bueno. No sé, ¿qué otros, ¿te lo pongo acá? ¿Qué otros líderes insurgentes que hayan de la zona poblana? No, casi. ¿Sí? No, sí preguntaste de la zona poblana, ¿verdad? Sí. Bueno, uno muy importante fue José Francisco Sorno, uh-huh, en el norte, en la zona de Zacatlán y bueno, y corría hacia los llanos de Apan, toda esa zona. Y él también estuvo mucho tiempo peleando y lo que pasa es que no era un, pues era una persona de escaso educación y era un poquito anárquico, no obedecía mucho autoridades, pero indudablemente se mantuvo por un buen tiempo y haciendo una guerra pues importante, ¿no? En el norte de Puebla, ¿no? Puebla es uno de los estados, yo creo, más importantes de en la guerra de independencia, ¿no? Normalmente eso es, no se habla de Michoacán, de Guanajuato, de hasta de Jalisco, pero toda esta, pues simplemente estos dos movimientos pues son importantísimos, ¿eh? Inclusive dice Bustamante, me parece que es Bustamante o Alamán, no recuerdo quién de ellos, que fue una lástima que Mina no llegara cuando todavía estaban estos dos. Hubiera sido un golpe tremendo al gobierno español que hubiera llegado cuando todavía se mantenía tanto Mieri Terán como Osorno, ¿no? ¿Sí? Y después hay líderes que duraron poco tiempo o que su área es muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Bueno, el mismo Rosains, pues aunque no nos guste el personaje, pues hay que considerarlo como un jefe importante también de la región poblana. Inclusive de él encomendó al padre Correa, que es otro que estuvo en la región poblana, la fortificación de Cerro Colorado. Y bueno, ya la completó Mieri Terán, pero en realidad la idea pues sí es de Rosains. No sé si, ¿sí? Bueno, no sé si con eso esté contestado, de nada. Los vestigios de Cerro Colorado sí hay. Este arqueólogo que les digo, Mauricio Gálvez, creo que se apellida, ¿sí? De donde están tomadas las tomas del Cerro Colorado, digamos los planos estos. Ha encontrado, ¿sí? Están en muy mal estado. Sí, son pequeños vestigios, muros. Por ejemplo, lo que sí está muy bien es un horno para fundir fundir balas. Uh-huh. ¿Sí? Hay un horno, hay dos presas, ¿sí? Dos pequeñas presas que hicieron para poder retener el agua. Hay también sistemas de conducción de agua, cuatro depósitos. Y sí están, digamos, están los cimientos y partes de las bardas de esto. Al parecer, ellos tomaron de lo prehispánico para construir esto, como siempre. Pues sí. Como suele suceder, ¿no? Sí, de los vestigios prehispánicos, porque ahí sí hay bastante, me parece, ¿no? ¿Sí? No, de nada. La muerte de Terán, de Mieri Terán, pues sí, esa fue bastante trágica. Él, bueno, después de la independencia ocupó muchos puestos. Fue secretario de guerra en una época dificilísima, que es cuando cayó Iturbide. Entonces, entre Alamán y él, pues son los que, bueno, eso lo hemos visto en el seminario, los que lograron que el país no se desintegraran. Bueno, antes el mismo Iturbide lo envió a Guatemala, cuando envió a Filisola, uh-huh, y él estuvo ahí, y hay una carta muy importante de él, en Chiapas,
donde él dice, es imprescindible que Chiapas sea de México. Entonces, la visión que tenía, ¿no? Era cuando Chiapas o era o no era, entonces, porque de eso dependía el Istmo y todo el sureste mexicano, ¿no? Entonces, pues es por sus conocimientos, aportaba muchas cosas, vaya, ¿no? Ahora, era muy... Victoria no lo quería, Guadalupe Victoria, debió de haber seguido como secretario de guerra con Victoria, pero Victoria lo sacó, lo mismo que Alamán. Dicen que Victoria se enojó con Mieri Terán, porque ya ven que Victoria pues, se puso el nombre este de Guadalupe Victoria. Y una vez él, Mieri Terán le comentó en broma a otro, que pues así como él se había puesto Guadalupe Victoria, él se iba a poner Américo Triunfo. ¿Sí? Y llegó a oídos de Victoria. ¿Sí? Entonces, desde entonces, nunca se llevaron bien. Y lo que hace Victoria, lo manda, bueno, él está también en la capitulación de San Juan de Ulúa, que es importantísima. Y luego lo manda Victoria a establecer los límites con Estados Unidos, a Texas, para deshacerse de él. Entonces el jefe de la Comisión de Límites, y ahí es donde pues yo me lo encontré y donde empecé a investigar de él, y estuvo ahí en Texas haciendo una labor extraordinaria con los tejanos, tratándolos de convencer, dándoles, bueno, negociando con ellos, pero dándoles ver pues que no tenían por qué reclamar nada, fundó pueblos, estableció las aduanas, bueno, hizo mil cosas ahí en Texas. Y después viene la invasión de Barradas, la española, y él estaba en Matamoros y lo llaman, y gracias a él, realmente, aunque el que se colgó el mérito fue Santana, se derrotó a los españoles en esa expedición que querían reconquistar México. Después regresa todo el asunto de Texas, que es muy complicado y que le hizo la vida muy amarga. Y finalmente hay una, cuando se da el movimiento de Santana del 32 y se meten a Texas y le descompone todo lo que había hecho por varios años, le entra una depresión muy grande. Uh-huh. Y en la villa de Padilla toma la espada en una barda ahí cerca de donde estaba enterrado Iturbide y se suicida. Entonces así terminó, siendo que ya lo hacían candidato a la presidencia. Y hay una carta muy bonita de, bueno, el asistente que estaba con él antes de morir, el día anterior, le está diciendo, oiga, pero, porque ya se le veía muy depresivo en esos días, le dice, pero debería de estar alegre, es muy posible que usted vaya a ser el presidente. Y entonces le contestó él, eso no es nada, ser presidente no es nada, allá en el Palacio de México no se enteran de nada. ¿Sí? Y una cosa que dice, a los políticos no les interesa nada. Eso lo dice ahí, lo dice a la persona, y después, pues el día siguiente se quita la vida, ¿no? Luego Bustamante sacó una teoría, pero ahí no se han encontrado elementos, que no se suicidó, que lo mandó matar Santana, y porque cómo él se iba a suicidar, si era un hombre muy íntegro, pero parece que sí, que le entró una gran depresión. Sí, hubiera una lástima porque era un hombre muy valioso, muy honesto, y bueno, y con estudios, ¿no? Preparado, ¿no? En muchas cosas. Bien, otros líderes insurgentes, ¿cuál era la pregunta? No, creo que ya lo contestaste. No. Ah. Que otros líderes insurgentes no se les ha hecho no se les ha hecho justicia. Pues déjame pensar.
Lo que pasa es que habría que ir así a pequeños líderes que controlaban zonas, pero... Bueno, la relación de... Es que me parece que los líderes insurgentes tienen más, están más bien definidos, salvo estos casos en la última fase de la insurgencia, que es la guerra de guerrillas. Sí. Hay que pensarlos más en términos de las relaciones que establecían entre sí. Por ejemplo, pensar a Morelos en relación a Matamoros, en relación... Sí. A, o sea, algo así como redes de liderazgos, ¿no? Sí. Que se van articulando. Por ejemplo... Bueno, Morelos tenía una capacidad de rodearse de gente muy valiosa. Muy valiosa. Por ejemplo, Manuel de Herrera. Sí. ¿No? Que estoy, lo que yo te iba a preguntar es si Robinson no tuvo relación con Manuel de Herrera, este hombre encargado de llevar a... al hijo de Morelos a estudiar a Nueva Orleans y a copiar armamento. Sí, sí. No estoy seguro, no creo que no lo nombra, pero no estoy seguro, Alicia. Sí. Lo que es también interesante es que había muchos extranjeros. Eso me parece. Que es uno encuentra, por ejemplo, aquí lo que les decía, 46. Pues es un número muy alto, pues de 700 que eran, pues es un buen número. Y había pues gente de Guatemala, por lo supuesto americanos, había en el castillo, en el fuerte del Cerro Colorado, había dos franceses, uno que se dedicaba a dar instrucción, y por eso lo tenía ahí Mieri Terán, y otro que había sido, que era enemigo de Luis XVIII, ¿sí? De la Francia de Luis XVIII, que había sido, que era más bien seguidor de Napoleón, o sea, gente así rarísima que se va a formar, y gente así muy sencilla también, que le llama uno la atención. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, ya no me dio tiempo, pero no sé si haya tiempo. Mieri Terán tiene escritos muy largos y solo se refiere a una persona, así con mucho cariño, como que me imagino que lo apreció, les voy a leer lo que dice de él. Un hombre pues que viene de abajo, el pobre en esta batalla de Jamapa, le hicieron 11 heridas, ¿sí? Pero lo apreciaba mucho Mieri Terán. Me llamó mucho la atención todo lo que dice sobre este hombre, que es una persona humilde, que quizá, a ver si lo encuentro dónde estaba, se llamaba Matías Cavadas, Cavadas, ¿sí? Espérenme, a ver si lo encuentro, si no, pues ya. Y es muy interesante cómo describe toda la participación de este hombre. A ver. Aquí está, miren. Es un desconocido. Sí. Pero me llamó mucho la atención esa gente pues que nunca dio su vida y estuvo ahí pues metido años y años en la insurgencia. Dice Mieri Terán, don Matías Cesario Cavadas, natural de Sanjón en la Costa del Sur, se educó allí mismo y por consiguiente con mucha rusticidad. Salió a la revolución en la división del señor Galeana, cuando apenas sabía leer. Aprendió en ella a escribir elementos de aritmética y geometría y se aficionó a la lectura en término que llegó a hacerse un hombre culto. En esta malhadada acción de la barranca de Jamapa, perdió la mano derecha. En la nariz y en un ojo recibió un sablazo.
era de muy agradable figura y quedó deforme. No obstante la pérdida de su mano, discurrió la construcción de un resorte para tomar la pluma y escribía con mucha regularidad. En el departamento de Marina de San Blas, a donde se refugió después del año de 1817, subsistía del ejercicio de la pluma. Después de la independencia, lo hizo el general Iturbide por la mediación del señor intendente don Ignacio Martínez, comandante del resguardo de Acapulco, donde ha muerto hace 6 meses muy joven y dejando una viuda. El valor, la dulzura del trato, la humanidad y la aplicación a instruirse eran las cualidades que hacían tan apreciable a este joven, que ascendió en la revolución desde la clase de sargento hasta la de teniente coronel de infantería, en cuya arma adquirió conocimientos sobresalientes. Pues imagínense. Pues son los valores de Terán. Sí, ¿cuánta gente no habría así, no? Claro. Habría de que estuvieron ahí. ¿Sí? Pues, no sé si hay alguna pregunta pues, más. ¿No? Pues muchas gracias por su paciencia. ¿Eh? ¿Te gustó? Sí, muchas gracias. Ay, Manuel, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Hacemos un modesto presente de parte de la Secretaría de Docencia, la Biblioteca Nacional de la Rama, al doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes por su presencia. Les recuerdo que